Roma acogió las principales celebraciones del Día Mundial de la Alimentación, porque aquí está la sede central de la FAO, el organismo de la ONU contra el hambre. Allí el primer ministro italiano, la hermana del rey de Marruecos y el director general de la FAO mostraron cómo el cambio climático afecta a la alimentación. El Papa envió un mensaje especial al encuentro en el que animó a luchar contra el hambre a través de acciones concretas. En el texto, el Papa denuncia que el cambio climático está provocando que aumente la caravana de los pobres y los excluidos. El encargado de llevar su mensaje fue Fernando Chica, quien lo representa ante la FAO. Ante el hambre, ante la pobreza, se requiere una actuación mejor, ayudar más, con mayor premura, es decir, con mayor urgencia y, sobre todo, conjuntamente. Que nadie sea un francotirador, que nadie vaya por su cuenta. Entre todos, juntos, podemos erradicar las lacras que afectan hoy a la humanidad. Y para ello tenemos que partir de un convencimiento. Es posible acabar con la pobreza, con el hambre. Las cifras del hambre son escalofriantes. La padecen cada día 800 millones de personas. De ellos, 160 millones son niños y niñas menores de 5 años. La ONU ha arrancado un compromiso a todos los países del mundo para acabar con ella antes del 2030. En la lucha contra el hambre, pues es muy importante que se multipliquen los programas, las ayudas, las contribuciones de todas las personas. Pero a la base de ese multiplicar está la solidaridad. Compartiendo podemos llegar a más, renunciando a una vida de egoísmo, sobre todo a lo que el Papa llama la cultura del descarte y de la indiferencia. Ante el hambre y los hambrientos no podemos simplemente o emocionarnos o admirarnos o simplemente pues conmovernos. Hay que dar el paso siguiente. El paso siguiente es actuar, actuar. Es decir, pasar a los gestos tangibles. El representante del Vaticano es optimista. Está convencido de que si todos quieren, es posible acabar con la pobreza y que sea solo un mal recuerdo del pasado. Se hace mucho para el hambre, pero todavía se puede hacer más. Y no solamente más, sino mejor. Y además, más rápido. Porque los pobres no pueden esperar. Hay muchas causas que provocan el hambre, una injusta distribución de alimentos, el desperdicio, los desastres naturales y las guerras, pero también el egoísmo y la insolidaridad. Para resolver esta crisis global, el Papa propone cambiar el propio estilo de vida, abandonando el individualismo y fomentando la sobriedad. O sea, vivir el presente con responsabilidad para dejar un mundo mejor a las generaciones del futuro. Buenas tardes a todos. La primera palabra que me nace y me nace del corazón es la palabra gracias. Gracias por haberme permitido, por darme esta oportunidad de venir a este hermoso paraje del Escorial a compartir con todos ustedes inquietudes, sobre todo a reforzar nuestra esperanza y a afianzar el convencimiento que hemos escuchado en este vídeo. Erradicar el hambre es posible. Y ojalá que nosotros pasáramos a la historia, no como la generación que ha divulgado el móvil incluso hasta encima de la mesa mientras comemos, que ha puesto de manifiesto lo que significa llevar un smartphone o un tablet por todos los rincones del planeta. Más que esto, nosotros deberíamos de ser la generación que pudiera decir: nosotros acabamos con el hambre. Nosotros arrinconamos al hambre a una pieza de museo. Nosotros hicimos del hambre una página de la historia, un recuerdo pretérito y remoto. Hoy no existe hambre, y mucho menos mañana. Y eso porque con la ayuda de Dios y con la nuestra, poniendo de nuestra parte, el hambre se acabó. Al hambre se le puso punto y final. Y en esta batalla contra el hambre nadie sobra. Nadie puede decir
Yo no tengo nada que hacer. Todos somos necesarios. Y por tanto tenemos que robustecer este convencimiento, una certeza que nos mueva, sobre todo una esperanza que nos ilumine. Vuelvo a repetirlo para el que no lo haya oído. Es posible acabar con el hambre, entre todos. Por eso, permitidme que lo primero que haga es dar gracias al Señor por todos vosotros, comenzando por vuestra nueva presidenta, que viene a sumarse al cariño, a la ilusión de anteriores presidentas. Ella es la tercera. Conocí primero a Miriam, luego a Soledad, ahora a Clara. Le doy las gracias por haberme invitado. Doy las gracias a don Carlos Escribano, a don José, vuestro viceconsiliario nacional, que con tanto cariño don Carlos y don José os animan y os, en nombre del Señor, pues presiden vuestros desvelos también junto a Clara. Gracias por vuestra colaboración, por vuestro empeño, por vuestra ayuda. Yo os imagino a cada uno de vosotros y vosotras como los ojos de Cristo. A través de vuestra solicitud, el Señor ve la miseria, la pobreza, la indigencia de muchas personas que hoy en el mundo sufren porque se acuestan cada noche con el estómago vacío y la única posesión que tienen son las lágrimas, el llanto y la impotencia. Vosotros sois esos ojos de Cristo a través de los cuales Él sigue acercándose a cada persona pobre y menesterosa. Pero no solamente sois los ojos, vosotros sois las manos. Las manos del Señor. Menuda responsabilidad. Vosotros sois las manos del Señor. Esas manos a través de las cuales Cristo sigue dando el consuelo, la ayuda y la solidaridad que cada hombre pobre y hambriento necesita. Por tanto, vosotros ponéis de manifiesto que ante un pobre no podemos adoptar la actitud del levita o del fariseo, de esa que nos habla Lucas 10, 25 al 37, en la parábola del buen samaritano, cuando ellos pasaron de largo y dejaron atrás al que encontraron pues medio muerto en la cuneta de la vida. Vosotros sois aquellos que habéis acogido y obedecido a la palabra del Señor que encontráis en Mateo 14, 16. Dadles vosotros de comer. No habéis sido de aquellos otros, como los primeros discípulos, que ante la muchedumbre congregada dijeron, despídela, despídela y que se marche, porque se hace ya tarde y aquí no hay nada que comer. Y el Señor le dice, no, no, dadles vosotros de comer. Mateo 14, 16, sois vosotros, que gracias a vuestra entrega, a vuestro trabajo diario, a poner lo poquito o lo mucho que podéis, a poner lo poquito o lo mucho que podéis, Cristo a través vuestro siga alimentando a esos 800 millones de hambrientos. Amigos míos, estos que tienen hambre, no los restringáis al África, al Asia, al Sahel. Están también entre nosotros en los países desarrollados y no podemos nosotros pasar de largo. Poniendo de manifiesto lo que hoy en muchas partes es moneda común, la cultura de la indiferencia y de la insolidaridad. La cultura de la insensibilidad o del descarte, no. Vosotros decís al mundo que ese no es el camino y habéis optado por una ayuda solidaria, pequeña, pero que Cristo la multiplica. Porque en esa operación matemática del multiplicar, a la base de esa operación matemática del multiplicar, vosotros habéis puesto dos otras operaciones. La confianza inaudita en Dios y en Jesús. Y segundo, aparte de esa confianza, una inmensa, inmensa solicitud de decir,
antes de multiplicar o porque compartimos se puede multiplicar. Por tanto, a la base de multiplicar está la confianza y la solidaridad. Vosotros sois testigos de ello. Y esto, vuestra vida, vuestras delegaciones, vuestras actividades en las parroquias, vuestro estar presentes en todos los departamentos de los sistemas centrales y en tantos otros lugares como Manos Unidas se hace presente, vosotros sois una puerta abierta a la esperanza. Y donde hay esperanza, hay futuro. Por tanto, Manos Unidas no es el pasado, es el futuro de una humanidad que ha optado por desterrar la cultura del descarte y poner en el centro a la persona humana, que no es una estadística fría, que no es simplemente un número vacío. Es un rostro de un pobre lacerado, un rostro de un pobre que llora. Y vosotros, como digo, sois los ojos de Cristo y sus manos para ayudar. Por tanto, ante el hambre y la sed, dos obras de misericordia que el Papa continuamente en este jubileo nos está recordando, las obras de misericordia corporales, nos recuerda continuamente el pasaje de Santiago, la carta a Santiago, que os invito a leerla, que dice que una fe sin obras está muerta. Vosotros sois testigos de lo que significa una fe viva y operativa, una fe solícita que actúa por la caridad. Manos Unidas es un ejemplo extraordinario de esto. Pues bien, ante el hambre y la sed ha llegado el momento de pasar de las meras enunciaciones y los compromisos a la actuación. Ha llegado el tiempo de dejar un verbalismo fatuo, de dejar palabras que el viento arrebata y pasar a los gestos tangibles que se vean, que se midan, que se noten. Esos gestos, esas obras, comienzan por el poco y Dios los multiplica, los perfecciona, los continúa y los sostiene. Por tanto, vosotros sois ante el mundo un ejemplo, un testimonio, sobre todo una luz que dice: basta ya de ante las graves causas y lacras que al mundo afligen, basta ya de andarse por las ramas, de irse con rodeos, de continuar con sofismas baratos, basta ya, sobre todo, de descargar en otro las responsabilidades. Vosotros sois los de la hora presente, y esta hora presente es la hora de los gestos. Dar de comer y de beber a los hambrientos y a los sedientos. Por tanto, no es solo el compromiso, es la hora de la actuación. El mundo, lo sabemos bien, está hastiado de dosieres, de palabras, de realidades virtuales que se ven solo en un plasma, en un iPad, en un simplemente en un móvil. No. Tenemos que pasar de una conciencia anestesiada por verlo todo a través de un vidrio a unos oídos atentos a los gritos de unas personas que existen no en unos papeles como un balance, unas estadísticas, sino que existen en la realidad. Son personas que tienen su vida truncada, que no conocen la palabra futuro porque el presente se les va de las manos. Son personas que viven en lo peor que un hombre puede vivir, la incertidumbre. ¿Podré comer mañana? ¿Tendré fuerzas para llegar a la fuente del agua que está a muchos kilómetros de donde vivo, esa poca agua potable que sé dónde está y que no es cristalina y limpia como la que nosotros tenemos en las botellas de agua mineral, sino que muchas veces está absolutamente purulenta y podrida, contaminada, y es fuente de diarreas y otra serie de enfermedades contagiosas? Vivir en la incertidumbre es la peor de las lacras. Y el hambriento
es esto lo que vive cada día. No sabe si mañana podrá comer, cuánto, cómo ni de qué calidad. Por tanto, dar de comer, dar de beber, son gestos. Mi contribución a estas jornadas pues ha nacido de este maravilloso lema: plántale cara al hambre, siempre. Pero me di cuenta que para sembrar, hace falta un elemento fundamental del que trata el Papa en esta maravillosa encíclica Laudato Si. Laudato Si, que es una suma ecológica, que es un semillero de ideas. Para nosotros, en Manos Unidas, es una brújula que nos marca el camino de actuación. Pues bien, ahí hay cinco números que quiero comentar brevemente sobre vosotros. Son los números del 27 al 31, los dedicados al agua. Plántale cara al hambre, siembra, pero no es posible sembrar si no tenemos agua. Si no tenemos agua. Y lo decimos nosotros en un país grande, extenso, maravilloso, como es España, pero que tiene serios problemas de agua, sobre todo en algunas regiones. Plántale cara al hambre, siembra, pero para sembrar, atención al agua. Mirad, el agua hoy se casa con una palabra fundamental, que es la palabra escasez. Escasez. Esta es la palabra fundamental que hoy entra dentro del imaginario semántico del hambre. La escasez de agua afecta a más del 40% de la población mundial. Una cifra alarmante que probablemente crecerá con el aumento de los desastres naturales provocados por los cambios climatológicos. Estos cambios climatológicos que están llevando al alza de las temperaturas, con todo el desencadenamiento de flagelos que eso lleva. Escasez, escasez. Por tanto, el agua hoy es el elemento más preciado que tenemos. Por encima del oro, del platino, de la plata, por encima del petróleo, el agua. El agua. Nosotros no nos podemos quedar simplemente en los informes que sobre el agua da Naciones Unidas. Si queréis, vayamos a la Biblia. En la Biblia encontramos un simbolismo maravilloso de lo que es este elemento, el elemento agua, que es considerado por el pueblo israelita sobre todo como un don ligado a la existencia. El agua aparece tanto en la protología, es decir, en las primeras páginas de la Biblia, como en la escatología, las últimas, el final de los tiempos, y también el final de las páginas bíblicas en el libro del Apocalipsis. El agua para el israelita era una realidad ambivalente. Si limpia y cristalina y bien encauzada, ese agua era signo de la presencia, de la dulzura y de la misericordia de Dios. El agua preserva la vida, la incrementa y la embellece. Pero cuando va desbordada, encrespada, con la furia tremenda del mar, el agua se convierte en signo de muerte y de desolación. En la Biblia nosotros podemos decir que el agua está ligada a la existencia. Cuidarla es prolongar nuestros días. Lo sabía muy bien un pueblo que escaseaba de agua, que había vivido años dando vueltas y vueltas por un desierto, entre lamentos, y allí apareció la fuente de Masá y Meribá. El agua en la Biblia sabemos bien que purifica y da vida, no por otra cosa. El bautismo que nos abre las puertas de la iglesia está acompañada de la hermana agua. Ese agua que Cristo, sumergiéndose en el Jordán, bendijo y santificó. Ese agua que nosotros los sacerdotes
Cada día que celebramos en la Eucaristía, ponemos unas gotitas en el cáliz del vino, el vino de la redención, la sangre de Cristo. Esas poquitas gotas son signo del esfuerzo, del trabajo humano, que junto a Cristo queremos que sea bendecido, transformado de dolor en alegría. Ese agua que queremos que nos purifique de nuestros pecados y nos lleve a la vida eterna. Ese agua que nosotros sabemos que es fundamental para este planeta. De tal forma que ahora el hombre ha lanzado al espacio sideral sondas que vayan buscando planetas con agua. Porque los descubrimientos científicos nos dicen que en el entorno en que vivimos, en esta casa común que llamamos Tierra, no se hubiera dado la vida si este elemento no existiera en sus fenómenos líquidos, sólidos o gaseosos. Esta Tierra no nos acogería si en ella no se hubiera dado algo tan fundamental como el agua. En el número 27, el Papa Francisco nos dice una verdad fundamental. Y aquí comienzo ya comentando brevemente la encíclica que a nosotros nos ocupa en esta tarde. Han salido varios comentarios a esta encíclica. Humildemente y sin ganas de hacer propaganda, a la salida tenéis en el stand pues el comentario que 16 autores que tuve la suerte de coordinar pues hicimos en torno a esta maravillosa enseñanza del Papa Laudato Si. Lo encontráis el libro a la salida, se titula Loado seas mi Señor, un comentario por 16 especialistas a los 246 números de esta maravillosa encíclica redactada por Francisco en nuestra lengua materna, el español. De esos 245, el 27 dedicado al agua, el Papa dice: algo tan fundamental parece una perogrullada. Pero atención, el Papa nos lo dice porque quiere que cada uno de nosotros tome conciencia. Fijaos la palabra, tomar conciencia de lo que ella significa, para que participemos en el dolor de aquellos que no la tienen, en la esperanza de los que luchan por mantenerla pura y en cantidades relativamente suficientes y distribuida para todos. Ese agua, dice el Papa, el ritmo de consumo actual del agua es imposible de mantener si queremos un desarrollo sostenible. Sostenible. Desarrollo sostenible significa que este desarrollo no puede ser tal si solamente pensamos en nosotros y no en las generaciones que vienen detrás de nosotros. A las que el mundo pertenece, es más suyo que nuestro, porque nosotros lo único que tendremos que hacer es devolverle el préstamo que esos jóvenes nos han hecho a nosotros de este mundo mejor de lo que lo hemos recibido, sin sonrojarnos, porque a ellos le hemos dado, en vez de un mundo mejor, un cúmulo de basuras y de porquerías. El mundo es más de los jóvenes que nuestro. Es un préstamo que ellos no hicieron, nos hicieron a nosotros, que tenemos que devolvérselo mejorado. Pues si seguimos con el ritmo de consumo de agua que ahora mismo tenemos, será imposible que estos jóvenes gocen del mundo que a nosotros nos recibió. Es imposible seguir con los niveles de usar y tirar del agua que tenemos ahora en la actualidad. Sencillamente dice el Papa, no podemos. Y esto es una llamada seria, muy seria, una toma de conciencia a la responsabilidad. El Papa con esas palabras nos está diciendo otras. El agua no se puede mal gastar. Uno se sonroja cuando ve, por ejemplo, esas personas que van a lavar los coches los fines de semana
y que casi se duermen con la manguera puesta encima del coche media hora, tres cuartos, y dale, y gastan infinita cantidad de agua para lavar un coche que debe estar limpio y que se podría dejar como los chorros de lodo con una infinitísima cantidad menor de agua. No malgastemos el agua por la mañana cuando nos lavamos los dientes con ese grifo a toda potencia, cuando una acción que pudiéramos hacer con una pequeña cantidad de agua, nosotros la hacemos con un caudal inaudito. En muchos de nuestros pueblos, quizás aquí en las ciudades no, no es extraño que las personas limpien la puerta de su casa en vez de con cepillo, escoba y badil, con una manguera de agua, y ahí se eterniza limpiando el trozo de fachada que les corresponde. Entonces, el número 27 de Laudato Si, a vosotros y a mí nos está diciendo: ¿cuánta agua vas a seguir malgastando? O si queréis al contrario, ¿cuánta agua vas a decidir ahorrar? Que quede esto esculpido en nuestro corazón. Que quede esculpido en nuestro corazón. Lo subrayo porque el agua es fundamental. El número 28 de Laudato Si nos habla de el agua desde la vertiente de la cantidad. Cantidad. El Papa dice que el agua, para que sea benéfica, tiene que ser potable, limpia y abundante. Por tanto, el 28 trata de la cantidad de agua. En muchos lugares no hay la suficiente cantidad. Y aquí viene el tema de la justicia distributiva. O si lo queréis, de la solidaridad. O si lo queréis, de la imparcialidad a la hora de distribuir. Pensad, por decirlo en términos que a todos nos atañen, pensad en nuestra España. Mientras hay regiones que no tienen problema de agua, hay otras que suspiran por el agua. Y por eso hay personas que dedicadas a las agriculturas casi tienen tortícolis, porque no hacen nada más que mirar al cielo a ver si ven una nube y esa lluvia que llegue para hacer verdear unos campos que hoy están agostados, marchitos, transformados en auténticos páramos, lo que podían ser vergeles. Y entonces aquí hay regiones del planeta que están muy perjudicadas. África, y el Papa lo cita en el 28, no cita, sin embargo, una región del planeta que está muy, muy afectada en la actualidad y que a nosotros, como hermanos nuestros que son, pues verdaderamente nos llega al alma. Me refiero al corredor seco centroamericano, que son sobre todo los países de Honduras, Nicaragua, pero sobre todo Guatemala. Guatemala tiene serios, muy serios, requete serios, problemas de sequía. Problemas de sequía, muy serios, muy serios, muy serios. Entonces, hay todo un tema de equidad. Y naturalmente, si hablamos de capas de la población, los que más sufren la escasez de agua son las mujeres y los niños.
las mujeres y los niños. Entonces, el número 28 es una llamada a la solidaridad, a la buena gobernanza y a la imparcialidad. Son problemas que se pueden solucionar si se dan esas tres, podríamos decir, características: solidaridad, imparcialidad o buena distribución y una justa gobernanza. Porque la escasez de agua, está planteando un fenómeno que hoy nosotros estamos viendo en niveles verdaderamente alarmantes, que son los emigrantes climatológicos, a los que el Santo Padre se refirió con una audacia y claridad, como todo lo que hace él, maravillosas, el 14 de octubre de 2016, hace unos días, 14 de octubre, en el mensaje que yo os invito a leer, que dirigió al director general de la FAO, profesor José Graciano da Silva, con motivo del Día Mundial de la Alimentación, que fue el domingo pasado, 16 de octubre. Ahí habla el Papa de que los cambios climatológicos que tanto están afectando están provocando esa caravana de excluidos, de emigrantes forzosos, de preteridos y postergados de este mundo, se vaya engrosando cada día más. Son esos que no abandonan la tierra que les vio nacer, donde aprendieron su lengua, sus tradiciones, su religión, su cultura, donde encontraron el hábitat que marcó su identidad. No abandonan esas tierras por gusto, por placer, forzados, esa es la palabra, forzados, emigrantes climatológicos. Y en esto tiene mucho que ver la escasez de agua. El número 29 de Laudato Si, si el 28 era la cantidad, el 29 se refiere a la calidad del agua, a la calidad del agua. El agua tiene que ser potable, potus significa beber, tiene que ser bebible, comestible, porque atención, esto no simplemente es importante para nosotros como humanos, es muy importante también para nuestros campos. Bien sabéis lo que significa que unos cultivos sean regados con aguas contaminadas. Al final, esa contaminación no se queda ahí, pasa y llega con un poco más de retraso, pero llega a causarnos a nosotros, a los animales y al medio ambiente, desastres tremendos. El Papa habla no simplemente de la responsabilidad que tiene, sobre todo, él hace ahí en el número 29 mención, la responsabilidad que tienen sobre todo las grandes empresas que vierten a los ríos todo tipo de porquerías químicas, que luego ya sabéis lo que pasa. También hace una llamada a nosotros, todo lo que echamos al retrete, al lavado de detergentes, de sustancias. No hace mención, sin embargo, a un tema que en los últimos días, depende de los últimos estudios que se está haciendo, es muy importante, atención aquí, que es el vertido que en los hogares se hace al váter, al lavabo, al fregadero, de productos médicos, de medicinas que se tiran, en vez de llevarlos a los puntos donde esas medicinas se recogen. Hay muchas personas todavía, no os imagináis cuántas, que las pastillas que ya no les sirven, al váter. Los jarabes, al váter, etc. En la Universidad de Umeå, Suecia, han hecho últimamente un estudio donde
si han estudiado, vieron que había una serie de peces que estaban como locos. O sea, habían cambiado su manera de comportarse. Vieron y estudiaron las aguas y había una concentración enorme de ansiolíticos. De ansiolíticos, de barbitúricos. Y es que, naturalmente, cuando se tiran a, ya digo, el váter, el lavabo, etc., las pastillas que nosotros, ¿no? Claro, eso causa un mal enorme, enorme. Por tanto, el número 29 de Laudato Si es una llamada a la responsabilidad global y planetaria de las empresas. No digamos otro de los puntos que trata el Papa en el 29, que son las explotaciones mineras. Las explotaciones mineras, la extracción de recursos de la tierra, con toda la cantidad de agua que eso necesita y que naturalmente lleva a el entorno en torno a esas minas, poblaciones que tienen toda una serie de trastornos, lo menos son las diarreas, ¿eh? Lo menos son las, por toda el agua contaminada que la minería, cuando esa minería no está sometida a los controles necesarios, eficaces y exhaustivos, porque hay en muchos países del tercer mundo no hay los controles suficientes para las explotaciones mineras, en torno a esos, a esas minas hay toda una serie de patologías increíbles, por lo que significa los acuíferos, las aguas subterráneas que contaminadas producen luego lo que vosotros os podéis imaginar e incluso más. Por tanto, el número 29 de Laudato Si hace una mención muy especial al tema de la calidad del agua. Y naturalmente todo esto nos hace pensar en toda la serie de enfermedades y patologías. El número 30 es un número realmente luminoso, porque ahí el Papa, como siempre, con la maestría que le caracteriza, pone el dedo en la llaga en el tema del negocio que se hace con el agua. La doctrina social de la Iglesia viene repitiendo, tomando pie de la Biblia y del pensamiento patrístico, de esta verdad. Los bienes de la tierra tienen un destino universal. Son de todos. Entonces el Papa se pregunta, ¿se puede negociar, hacer negocio con un bien que es de todos? ¿Haríamos nosotros negocio con el aire? Pues se hace y se especula con el agua. El acceso al agua potable, dice el Papa, el acceso a un agua potable y segura es un derecho humano básico e inalienable, fundamental y universal. Es condición, cimiento, roca sobre el que se apoyan otros derechos, porque está ligado al derecho a la vida, que es el fundamento, el cimiento del resto de los derechos. Por tanto, el problema del agua es, en parte, una cuestión educativa y cultural que comienza, dice el Papa, tomando conciencia de la gravedad que implica especular con el tema del agua. Viene aquí todo el tema de la privatización del agua, del precio del agua, del precio que se le pone al agua, de lo que significa que una cosa que es de todos, por una serie de circunstancias, esté a merced o bajo el control de unos pocos. Y unido con este número, el 30, va el 31, que naturalmente cuando se habla del negocio del agua unido al control de unos pocos,
el Papa, antes de Laudato Si, ya lo dijo, el 20 de noviembre del 2014, cuando visitó la FAO con motivo de la segunda Conferencia Internacional de la Nutrición. Allí dijo el Papa estas palabras tan emblemáticas: el agua será, lo dicen los científicos y los analistas, será el elemento por el que en el futuro se hagan muchas cosas. No será el petróleo, será el agua. Por tanto, el control del agua es un grave problema, porque el agua, por desgracia, no es gratis. Visto que el agua no es gratis, se especula. Visto que el agua escasea, y cuando escasea aparece lo que dije al principio, el tema de la incertidumbre. ¿La tendremos mañana? No es segura. Y al no ser segura el agua, fijaos lo primero que produce, es una volatilidad de los precios, porque entonces la incertidumbre genera pues que los precios hoy estén aquí, mañana estén aquí. Todo ese especie de lucha entre demanda y oferta. A mayor demanda, a mayor oferta, o mayor, es decir, mientras más agua hay, su precio es menor. Mientras menos agua hay, su precio es mayor. Esto que pasa con el agua, pasa con toda otra serie. Es el juego de oferta y demanda. Y naturalmente el tema de los conflictos. Incertidumbre, volatilidad y especulación. Son tres palabras que aparecen en el número 31. El Papa, ¿qué es lo que pide? El Papa pide una mejor y más justa distribución del agua. ¿Por qué? Porque mirad, en este tema, como en otros, en este tema como en otros, no vale sencillamente el tomar nota. Hay un grave problema. Hay que pasar del tomar nota al actuar. Al actuar. Y entonces hay que buscar un mundo donde haya una mayor y una mejor distribución de la riqueza. Una mayor y mejor protección social. Es decir, los pobres no pueden estar al socaire de un destino incierto. Tienen que estar protegidos. Tenemos que tener alimentos como los hay, porque los alimentos no es que falten, mis queridos amigos. Hay alimentos para todos, pero no todos tienen acceso a ellos. Es lo que el Papa llamaba, San Juan Pablo II ya, la paradoja de la abundancia. Hay alimentos, la producción hoy se produce, no para las 7.000 millones de personas que están, se produce el doble de lo que necesitamos. Pero el problema es que esos alimentos no llegan a todos. Desde la tierra a la boca, ese camino, el alimento se va perdiendo y no llega a todos. Por tanto, hay que hacer una mayor distribución. El cambio climático que nosotros todos estamos viendo y que se da, la jornada para la alimentación del 2016 que se celebró hace poquitos días, este año estaba con este lema: el clima está cambiando, la agricultura también. Entonces, el clima está cambiando. Pero lo que tiene que cambiar es nuestra conciencia. Lo que tiene que cambiar es nuestro corazón. Lo que tiene que cambiar es nuestra voluntad para hacer frente a una lacra. Mirad, es inaudito. Es verdaderamente sorprendente. Es realmente algo que te causa, vamos a decir, admiración, por no decir lágrimas o dolor. Antes de ayer, todos pendientes que la sonda llegaba a Marte, a Marte, a Marte. El hombre que en este siglo XXI ha sido capaz de los avances científicos más sorprendentes, unos avances realmente escalofriantes y maravillosos. El hombre que ha sido capaz de llegar a lo más lejos y también a lo más pequeño. El átomo, que hace unas décadas era
una partícula que nos parecía lo más pequeño de este mundo. Hablábamos de átomo como de la nimiedad, de la infinitesimal partícula, el átomo. Hoy el átomo ya es un gigante. El hombre ha llegado a lo más lejos y ha llegado a descomponer el átomo en mil pedazos todavía más pequeños. Ha llegado a hacer incluso el mapa de nuestro ADN. Ha llegado a avances tecnológicos y científicos maravillosos. ¿Qué hemos hecho mal? Para que un mundo tan avanzado en tantas vertientes vea hoy que 800 millones de personas y 160 millones de niños menores de 5 años van a la cama, si es que tienen cama, cada noche con el estómago vacío y los ojos llenos de lágrimas. ¿Qué hemos hecho mal? ¿Qué hemos hecho mal? No nos quedemos en esa simple pregunta. Hay que atajarla. Esa pregunta hay que encararla. Hay que afrontarla. Tenemos que cambiar el rumbo, lo dice el Papa en Laudato Si, innumerables veces esa palabra. Hay que cambiar el rumbo. Hay que cambiar el rumbo. Hay que cambiar el estilo de vida. Hay que convertirse. Si queremos decirlo con palabras bíblicas. Hay que convertirse. Hay que convertirse. Y por tanto, yo diría, lo he dicho en el vídeo y lo digo ahora, mis queridos amigos, hay que cambiar los cuatro puntos cardinales. Don Carlos, Clara, ya no pueden ser el norte o el sur, el este y el oeste. Nosotros que luchamos contra el hambre, tenemos que tener estos cuatro puntos cardinales. El primero, hacer más. Hacer más. Lo podemos. Entre todos lo podemos. Más quiere decir que por los hambrientos tenemos que hacer más. No es bastante lo que estamos haciendo. Hacer más. Esto nos tiene que sacar a nosotros de la mediocridad, de la parálisis. Hacer más significa desperdiciar menos, optar por la sobriedad. Una vida sobria, porque como dice el Papa en Laudato Si, no siempre más es mejor. A veces menos es mejor. Por tanto, hacer más. Y lo digo ante un grupo que forma Manos Unidas. Vuestras raíces son la Acción Católica de Mujeres. Volved a vuestras raíces. Hacer más significa mirar a la cruz. Más es el signo de la cruz. Más es el signo de la cruz. La cruz nos está diciendo un signo más. Tenemos que hacer más. ¿Y cuándo lo haremos? Cuando descubramos en el pobre el rostro de Cristo crucificado. El pobre es Cristo que pasa y que llama a tu puerta y no te puede dejar insensible. El primer punto cardinal, hacer más. El segundo, hacer mejor. Hacer mejor. Vosotros sois una asociación pública de fieles. Tenéis que optar por la superación. Tenéis que optar por la profesionalidad. Y esto lleva a incrementar el monitoreo continuo de los proyectos que hacéis. A darle mucha importancia a capacitar proyectos para la capacitación de las personas, que es lo mismo que proyectos que aumenten la resiliencia o esa fortaleza para que las poblaciones y las personas sepan dar una respuesta mejor, más adecuada, más concreta a los problemas que se le presente, comenzando por los cambios climatológicos. Hacer mejor significa una apuesta por la sostenibilidad. No podéis optar por tener como los burros antojeras y quedaos en el hoy. Tenéis que mirar al mañana de esas personas que ayudáis. El tercer punto cardinal, más rápido. Hacer más
hacer mejor, más rápido. Porque los pobres no pueden esperar. Los papeles sí, los pobres no. Más rápido significa más eficacia. A los pobres no podemos decirle mañana. Alma, asómate a la ventana. Verás con cuánto amor llamar porfía. Y nosotros que responder, mañana lo viremos. Para lo mismo responder mañana, no. El tiempo es un lujo que nosotros los que ayudamos a los pobres no podemos permitirnos. No podemos permitirnos porque ellos no pueden esperar. Y entonces, más rápido. Queridos amigos, el 25 de septiembre del año 2015, en Nueva York, en la sede de Naciones Unidas se aprobó la Agenda 2030 para el Desarrollo Sostenible. Atención aquí, agenda. Agenda. Es una palabra, es un gerundio del verbo hago en latín que significa hacer. No dice verbanda, verba, verba bola. No dice verbanda 2030. Agenda 2030. Actos, actuación, voluntad política, decisión, medidas concretas. No simplemente gente comprometida. Que ya es importante el compromiso, pero es un pórtico. El compromiso tiene que llevar a la actuación. Está la palabra, está el compromiso. Claro que es importante el compromiso. Pero eso es un pórtico. El final es la actuación. Nuestros hermanos, los hambrientos, no quieren declaraciones solemnes. Que son importantes, cómo no. Pero a ellas hay que sumar actos. Actos, gestos. Hechos tangibles. La comida es algo que entra por la boca y se mastica. No es sencillamente un discurso, una declaración, una firma debajo de una declaración. Actos. Es la hora de la actuación. Y el cuarto punto: manos unidas, juntos. Aquí no vale, lo he dicho en el vídeo, francotiradores. Cada uno por nuestra cuenta. Somos iglesia. Significa coinonía, comunidad, comunión. Por tanto, juntos. No simplemente hechos esporádicos, individuales. Una red que tenga un nombre, fraternidad. Que tenga un cimiento, solidaridad. Fraternidad y solidaridad son las mejores vacunas. En manos unidas, ¿para qué? Mirad, el ser asociación, el ser un grupo, sistemas centrales, no estamos con vocación de francotiradores o de Robinsones Crusoe. Las delegaciones es un grupo de personas. Las parroquias es un grupo de personas. ¿Cuáles son los verbos que hay que potenciar? Cooperar, concordia. ¿Cuáles son las acciones que hay que erradicar, que hay que desterrar? Las he apuntado aquí para que no se me olvide ninguna. Permitidme que lo diga, no, por favor, poniendo la llaga. Yo no digo que se dé, es para que no se dé. No lo entendáis esto como una denuncia, sino como un acicate. En una asociación, y también en esta, manos unidas, en una parroquia, en una iglesia, en una diócesis, en un grupo eclesial, vale la comunión, vale la concordia, vale la cooperación, pero atención aquí, lo que no vale es el protagonismo malsano, yo mime conmigo, las críticas destructivas, evitar el adanismo, adanismo que viene de Adán. Adán, conmigo comienza todo, tras de mí el caos. Atención a esos
que en los grupos, en las delegaciones, en los sistemas centrales, no tienen en cuenta el pasado tan glorioso que lleváis y se creen que con ella o con él comienza el alfa y él es la omega también. Atención a aquellos que llegan y por favor, lo único que piensan es ¿cómo destruir lo que hizo mi antecesora o mi antecesor? Yo soy Adán, conmigo comienza todo. Y entonces, ¿cuál es su principal verbo? Lo decían los latinos así, hacer contra, actuar contra lo que hicieron los antecesores. Nada de Adanes, somos miembros de una familia. Tenemos que sentirnos eslabones de una cadena que es antes que nosotros. Tenéis un pasado muy glorioso, con unas raíces que se injertan en lo fundamental del Evangelio. Tenéis que potenciar vuestra identidad cristiana, católica y eclesial. Si no, seréis una ONG más y no la mejor. Sois manos unidas porque vivís del Evangelio, porque tomáis vuestra linfa, vuestra savia, de la Iglesia que es vuestra madre. No olvidéis nunca vuestra identidad. No sois meros profesionales, sois católicos en acción. Y la acción en la Iglesia se llama caridad. Caridad. Evitar las miradas miopes. Evitar las miradas saltuarias. Hoy lo hago, mañana no. Hoy estoy en el valle, mañana estoy en el pico. Hoy te beso, mañana te muerdo. No. Esas miradas, esos comportamientos en los grupos, en las delegaciones, en los sistemas centrales, no, por favor. Como nucleares, no, igual aquí. Miradas miopes, chicas, míseras, donde solamente se ve lo negro, lo pesimista, no, por favor. No, no y no. Os sentís, os tenéis que sentir. Dad gracias a Dios porque formáis parte de un proyecto grande, manos unidas, con una historia gloriosa, manos unidas, con una historia que da vida, que siembra vida en innumerables países del mundo, manos unidas. Vuestras raíces, vuestras gloriosas raíces, que se verdaderamente se pierden en lo más hondo del Evangelio, son las que os aseguran vuestro futuro. Acabo diciendo, en manos unidas no puede haber espacio para el pesimismo. No, nosotros hemos optado por la esperanza. ¿Por qué? Porque sabemos que Cristo ha triunfado sobre la muerte y el pecado. Porque sabemos que el amor de Dios se derrama cada día en nuestros corazones con el Espíritu Santo que se nos ha dado. Porque sabemos que la última palabra no la tiene el mal, sino el bien. Y más que el bien, aquel a quien llamamos bueno, bueno, maestro bueno. El futuro es de Cristo, el futuro es de Dios, y por tanto si el futuro es de Dios, es del hombre porque Dios cree en el hombre. Y si el futuro es de Dios y es del hombre, también es vuestro. Vuestro cuando no os canséis de amar a los pobres que llevan para vosotros el rostro de los hambrientos. Muchas gracias.